tal? Bienvenidos. Este es el espacio informativo de la Alcaldía de Armenia que orienta Luz Piedad Valencia. Les contaremos los detalles de cada uno de los hechos más importantes de la gestión de la mandataria local. Bienvenidos entonces a la información. Estos son los titulares. La alcaldesa de Armenia se presentó al debate del Consejo Municipal para entregar respuestas sobre movilidad, las acciones de Amable y el espacio público. El gobierno de Armenia continúa los operativos en colegios, escuelas de la ciudad en donde se han incautado estupefacientes y armas. El director del Fondo de Prevención Vial para el Occidente Colombiano, Evelio Orozco Romero, destacó la manera como el gobierno de Luz Piedad Valencia tiene en cuenta la seguridad de los peatones y se preocupa por mejorar su movilidad. La alcaldesa de Armenia y su equipo de gobierno acompañaron a los conductores de Armenia en su tradicional celebración del Día de la Virgen del Carmen en la terminal de transportes. Este viernes 20 de julio, todos invitados al desfile militar que a las 2:30 de la tarde partirá del Parque de los Fundadores y culminará en la Plaza de Bolívar. Durante 4 horas y media en el Consejo de Armenia, la alcaldesa Luz Piedad Valencia entregó detalles del trabajo que su gobierno adelanta en beneficio de la comunidad para superar los impases relacionados con la invasión del espacio público, la movilidad y las obras de la empresa Amable. La alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, respondió una a una las preguntas de los concejales y las intervenciones de los representantes de los distintos sectores de esta capital y tranquilizó a los motociclistas preocupados por las medidas que impidan su movilización. A las personas que se transportan en motocicletas, a que lo conozcan, estamos pensando en una restricción que no sería en toda la ciudad, únicamente en un cuadrante que es un poco más amplio que el cuadrante de el pico y placa, de manera que nos permita atacar el problema nuestro, que es el tema de la informalidad en el transporte de pasajeros en motos y en vehículos, sin afectar el transporte de las familias, de los niños. Este cuadrante no afecta a ninguna institución educativa. Vamos a sacar a los menores de 16 años de la restricción y sería única y exclusivamente durante la semana en el centro de la ciudad de Armenia. Sobre la ocupación del espacio público en Armenia y las alternativas para quienes se dedican a las ventas ambulantes, la mandataria señaló que se trabaja en la búsqueda de soluciones. Lo importante para Armenia es que tenemos una propuesta que tiene 3 componentes importantes. Intervención en el centro de la ciudad con el proyecto de renovación urbana, módulos para reubicar a cerca de 300 vendedores ambulantes y reubicación de los que no queden allí en el centro comercial de Armenia, a quien se le va a hacer una gran inversión para que queden las condiciones adecuadas. El equipo de gobierno que orienta Luz Piedad Valencia trabaja intensamente para ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes en esta capital. El secretario de Gobierno de Armenia, Héctor Alberto Marín, acompañado por la personería y otras autoridades regionales, recorre distintas instituciones educativas de la ciudad en donde ha encontrado drogas prohibidas, armas y otros elementos peligrosos. Sorprendidas se declararon las autoridades civiles y de policía al encontrar en escuelas y colegios de Armenia múltiples elementos nocivos para la salud y la convivencia de los estudiantes y profesores. Estupefacientes, armas y sustancias tóxicas en poder de los estudiantes de varios colegios de Armenia son decomisados por las autoridades en operativos que continúan en esta capital. Llevamos ya una semana en operativos en los colegios de Armenia. En este momento puedo decir que el balance que arroja junto a la compañía de la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Sección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno es 49 armas blancas, navajas, 47 cuchillos, 2 bisturíes. Hemos recogido y requerido 16 dosis de marihuana, 1 dosis de heroína, 2 dosis de bazooka, 24 pipas, 8 tarros de DIC, 1 tarro de Boxer. También hemos recogido más de 7 trituradores de marihuana en los colegios. La idea es que los estudiantes se dediquen a las clases y dejen de lado actitudes peligrosas para su estabilidad, indicaron las autoridades preocupadas por el alto consumo de estupefacientes y los problemas de inseguridad que se generan en los colegios. Armenia, un paraíso para invertir.
Es el compromiso de la alcaldesa Luz Piedad Valencia, en el que trabajan los empresarios de la ciudad que apuestan por la certificación de calidad ISO y CONTEC como el camino propicio a la competitividad frente a los retos de los tratados de libre comercio. Con la segunda cohorte de certificaciones, 15 empresas de Armenia recibieron la confirmación que su proceso de calidad responde a los cánones establecidos a nivel nacional en los sectores de servicios, artesanías, salud, producción y confecciones, entre otros. Desde la parte de la Alcaldía Municipal y Desarrollo Económico estamos trabajando también otras áreas. Después de que las compañías se certifican en normas técnicas en las NTC, pasamos a lo que es el desarrollo empresarial. ¿Cómo manejamos el desarrollo empresarial? Ya tenemos la segunda etapa, que es la parte de financiación. Tenemos un convenio con Bancoldes, con el Fondo Nacional de Garantías, en los cuales tienen unas bolsas de dinero para que ellos accedan al crédito fácil con DTF menos 1, menos 2, menos 3 puntos, con unas tasas de intereses muy bajas, con unas condiciones de acceso al crédito muy bajos, y estos créditos se pueden proyectar para consolidación de pasivos, compras de bienes de capital, capital de trabajo, materias primas e insumos. En esta jornada de certificaciones, ICONTEC y la Secretaría de Desarrollo Económico también reconocieron el trabajo de 22 estudiantes que acompañaron a los empresarios durante el periodo de implementación de las normas de calidad. Los pasantes que tuvimos haciendo al interior toda la coordinación y la auditoría de las normas técnicas al interior de las compañías son estudiantes de la Universidad del Quindío, del Programa de Administración de Negocios Internacionales. O sea que tenemos un perfil muy alto, y adicional a eso, la Secretaría tiene unos auditores senior, los cuales sirven como evaluadores a las ejecuciones de los programas que se están manejando al interior. Y ya vienen los auditores de ICONTEC, los cuales ya certifican todos los procesos y expiden el certificado para las compañías. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco reiteró el compromiso de su administración para seguir acompañando a las empresas de la ciudad en el trabajo de certificación ICONTEC para hacer de Armenia una ciudad competitiva. El buen trato a los peatones y a las personas con movilidad reducida en Armenia fue reconocido públicamente por Evelio Orozco, director del Fondo de Prevención Vial de Occidente, quien recomendó involucrarlos en las obras de infraestructura de la ciudad para disminuir los riesgos de accidentalidad. La voluntad de la administración municipal para hacer más fácil la vida de los peatones y transeúntes en esta capital se convierte en un ejemplo para replicar en otras regiones, dijo el funcionario, quien adicionalmente anunció que se iniciará una auditoría a la vía que une a esta capital con el departamento del Risaralda, la cual durará 2 meses. Debemos destacar en el Quindío, en este momento, y particularmente en Armenia, el tema de cómo se está manejando los peatones, las personas también con movilidad reducida. El hecho de involucrarlos a ellos en el tema de la infraestructura, como ejemplo, el Pompeyano construido en la Avenida Bolívar, en el sector del Parque Los Fundadores, y otros más que se deben construir como pasos peatonales en el sector de la Avenida Bolívar, tan reconocida en la ciudad de Armenia, o la carrera 19, sector de la Universidad del Quindío, carrera 19 al norte, en el sector de Provitec, ejemplo. Circunstancias que no dan como para construir, que se construyan puentes peatonales, que lo que hacen es involucrar una infraestructura muy grande y costosa donde seguramente muchas personas no la utilicen. Entre tanto, hay preocupación por el alarmante incremento de los índices de accidentalidad en esta zona del país, que alcanzan niveles del 300% en lo corrido del año. Estamos muy satisfechos y muy agradecidos con el Fondo de Prevención Vial, especialmente con el ingeniero Evelio Orozco, que es de la región y nos ha apoyado y nos ha aportado, verdad, una cantidad de beneficios para la ciudad de Armenia, entre ellos el traernos al doctor Oscar, que es una persona que sabe muchísimo de transporte, de movilidad, y sobre todo lo que queremos es la prevención vial, porque encontramos que en este recorrido, el transcurso de este año, se ha incrementado la accidentalidad casi en un 300%, sí. Se ha incrementado el volcamiento de las motos, que afortunadamente pues no ha pasado a mayores. Se ha incrementado también en un 273% comparado con el año anterior. Entonces vemos con preocupación y ya hacemos un llamado a la ciudadanía que por favor conduzcan con inteligencia vial, como estamos promocionando,
que tengan mucho cuidado, que están atentando contra su vida y la vida de la gente que está alrededor. Hacer uso de la inteligencia vial y evitar atentados contra la vida es el mensaje de las autoridades de tránsito en la capital del Quindío. La alcaldesa Luz Piedad Valencia invitó a la comunidad a acompañar en familia a las fuerzas militares en el desfile del 20 de julio, este viernes a partir de las 2:30 de la tarde, con salida del Parque de los Fundadores y cierre en la Plaza de Bolívar. El desfile militar lo encabezarán unidades de la 8ª Brigada del Ejército, como los batallones Ayacucho, San Mateo de Alta Montaña, el Cisneros y el de Servicios número 8, Cacique Calarcá y el Gaula, informó el jefe del Estado Mayor de la 8ª Brigada, Coronel Javier Gaona Gamboa. El desfile inicia en el Parque Fundadores, se desplaza por toda la 14 hasta la esquina de la Crónica del Quindío para coger la 15 hasta la 21 y entra al Parque Bolívar, donde se va a llevar a cabo una ofrenda floral y se va a hacer una demostración de nuestros héroes, que son los comandos, hacer una actividad de riesgo y también va a haber una actividad folclórica que ofrece la alcaldía. La Policía Nacional se hará presente en el desfile con los destacamentos representativos de la institución en Armenia, dijo el comandante operativo de Seguridad Ciudadana, coronel Carlos Morán López. De la fiesta patriótica del 20 de julio, queremos invitar a todos los ciudadanos para que masivamente participen acompañando a las fuerzas militares y la Policía Nacional en el desfile que se va a realizar en la ciudad de Armenia, saliendo desde Fundadores y llegando a la Plaza de Bolívar. Es una oportunidad única de hacer patria, de acompañar, de respaldar las fuerzas militares y de policía y de manifestar ese sentimiento patrio en el municipio de Armenia, Quindío. La presencia de toda la comunidad de Armenia es fundamental en este tributo que la sociedad civil le rinde a las instituciones de seguridad, señaló el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Héctor Alberto Marín Ríos. De parte de nuestra señora alcaldesa, la doctora Luz Piedad Valencia Franco, y de parte de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Municipal, estamos haciendo una invitación a todos los ciudadanos de Armenia, a todas las familias de Armenia, para que el 20 de julio nos acompañen en el desfile que nosotros, todos los civiles, todos los ciudadanos de Armenia hacemos a nuestras tropas, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, a los Scouts y a cada uno de los componentes que brindan seguridad y autoridad en el municipio de Armenia. Vamos a compartir toda una tarde, esperamos que nos acompañen en familia, que sea un tributo a nuestros héroes, a los que día a día dan su vida por la protección y la seguridad nuestra. Los organizadores del evento hicieron un llamado a los asistentes al desfile para que atiendan las recomendaciones de seguridad, se protejan contra los rayos solares y garanticen su hidratación y la de sus familias durante el recorrido del desfile militar. En las instalaciones de la Terminal de Transportes de Armenia, la alcaldesa Luz Piedad Valencia sostuvo encuentro en homenaje a la Virgen del Carmen con los integrantes del gremio transportador y las comunidades religiosas. Con fervor, la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, y su equipo de gobierno acompañaron a los conductores de Armenia en los actos religiosos de celebración del Día de la Virgen del Carmen. En las instalaciones de la Terminal de Transportes de Armenia, la alcaldesa sostuvo encuentro religioso con los integrantes del gremio transportador y las comunidades religiosas. El acto masivo fue una demostración de fe y alegría manifestada en cánticos y juegos pirotécnicos que rindieron homenaje a la Reina del Cielo, la Virgen María, patrona de los conductores. Tanto el secretario de Infraestructura, Carlos Alberto Duque Naranjo, como el interventor de la obra, Plinio Mendoza Jaramillo, se mostraron respetuosos de la labor de la Contraloría y dispuestos a responder por los hallazgos en el Centro de Salud Piloto Uribe. Carlos Alberto Duque Naranjo, secretario de Infraestructura de Armenia, dijo que el contrato por valor de 142 millones de pesos para obras externas y construcción de un consultorio para rayos X cuentan con los correspondientes soportes contables. La Secretaría de Infraestructura el año anterior realizó un contrato
con un valor de 142 millones de pesos, cuyo objeto es la adecuación de las áreas exteriores, áreas de parqueo y cerramiento, y adecuación de rayos X. Es un contrato de 142 millones de pesos, de los cuales están estimados aproximadamente 4 millones y medio para la adecuación de rayos X y aproximadamente 138 millones para construir el cerramiento y los pavimentos donde van a ser los parqueos de este importante centro de salud Piloto Uribe. Nosotros ya estamos haciendo o dándole las respuestas a la Contraloría en lo referente a las investigaciones que ellos vienen haciendo, pero aprovecho este medio para aclarar que de los 142 millones de pesos, solo 4 millones de pesos o 4 millones y medios es para la adecuación de rayos X. Son unos rayos X que son solamente para odontología, donde la persona entra allí, está sentadita en un área de un metro por más o menos un metro, que fue un diseño que nos mandó el director de Rexalud. Nosotros construimos de acuerdo a las exigencias que nos dio Rexalud. El funcionario se mostró tranquilo y dispuesto a responder los requerimientos de la Contraloría Municipal. Yo considero que la Contraloría está haciendo lo que le corresponde. Ellos están en todo su derecho, pero nosotros como Secretaría también estamos en el derecho de mostrarles cuáles fueron las actas que se pagaron, cuál era el objeto del contrato y aclarar que nosotros construimos rayos X, pero con una partida de dinero de solamente 4 millones y medio y que es un área muy pequeña porque es para rayos X de odontología. De igual manera, la gente que está operando el centro de salud, más las personas que se están beneficiando, están muy satisfechas de los trabajos allí realizados. Pero considero que la Contraloría está haciendo lo que le corresponde, como yo como secretario debo de salir a decir también lo que hicimos. No hay ningún problema y estamos prestos a rendir la información que consideren. La interventoría de la obra en el Centro de Salud Piloto Uribe estuvo a cargo del ingeniero Plinio Mendoza Jaramillo. Realmente estamos enviando toda la información a la Contraloría para demostrarles que el cuarto de rayos X para puntos odontológicos es un cuarto pequeño y se hizo de acuerdo al diseñito arquitectónico que nos envió Resalud y con eso que son las normas establecidas. La obra que se hizo está totalmente, el valor de la obra que se hizo está totalmente invertido tanto en el cuarto de rayos X como en todas las obras exteriores del contrato elaborado. Se espera que luego de entregar todas las informaciones y soportes que la Contraloría requiere en el marco de sus investigaciones, queden aclaradas todas las dudas. ...2.809 adultos mayores beneficiarios del subsidio PepeSan en Armenia comenzaron a recibir los recursos girados por el Gobierno Nacional correspondientes a los meses de julio y agosto. La Secretaría de Desarrollo Social entregó entre lunes y miércoles las órdenes de pago de los subsidiados en jornadas coordinadas por el personal del área de adulto mayor entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en la sede del Archivo del Consejo. Tratamos de disponer pues toda la organización a nivel logístico, que las personas estén ubicadas en sillas, que las personas no tengan que estar de pie mientras que hacen su turno al interior del archivo. Tenemos en este momento aproximadamente 120 personas sentadas con nuestros funcionarios recibiendo sus documentos de identidad, verificando que sí sean beneficiarios del subsidio y obviamente entregándoles de igual manera la ficha que les acredita para ir a cobrar su subsidio a DaVivienda. Los beneficiarios del subsidio de PepeSam estuvieron desde primera hora solicitando sus órdenes de pago, lo que originó largas colas el primer día en el que se atendieron 1.225 adultos mayores, de los cuales 575 fueron mujeres y 615 hombres. Tenemos que entender que este es un pago que se hace cada dos meses y obviamente es un monto que no es muy alto para copar todas las necesidades de los adultos mayores, entonces pues obviamente cuando llega el pago no solamente lo necesitan, sino que lo necesitan de manera urgente. Nosotros no convocamos en esos horarios. Segundo, el pago se realizó una semana posterior a lo que se venía programando en otros municipios a raíz de que el consorcio Prosperar, que opera en la ciudad de Pereira, tomó la decisión de cambiar los puntos de pago. Estamos ahora en DaVivienda. Prosperar es quien decide dónde
dónde se paga, y han decidido hacerlo con una corporación bancaria por la seguridad, obviamente, y para tener más comodidad para los usuarios. La entrega de las órdenes de pago proseguirá en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en el primer piso del Centro Administrativo Municipal hasta el 30 de julio, y el pago de los subsidios en las sedes de la vivienda autorizadas por el consorcio Prosperar. Tres días de deliberaciones bajo la coordinación de la Unión Temporal de Universidades contratadas por el Ministerio de Salud y Protección Social permitieron aportar desde Armenia elementos básicos para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Expertos de las universidades del Valle, Antioquia, Industrial de Santander y Nacional analizaron con las comunidades de Armenia, las instituciones prestadoras de servicios y las autoridades municipales y departamentales la situación actual de la salud pública en esta zona del país. Hace un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y la Protección Social para conseguir la información para la formulación y construcción del Plan Decenal de Salud Pública, que es el primero que se va a hacer en Colombia y el primero para América Latina. Este trabajo será el aporte de Armenia y el Quindío para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2015, a partir del análisis de lo que se ha hecho, lo que queda por hacer y lo que se puede hacer para mejorar la atención y la prevención. Ha sido muy bonito el día sábado, trabajamos todo el día con todas las agremiaciones, con todas las asociaciones de usuarios, de líderes comunales, de juntas de acción comunal, de las poblaciones especiales. Tuvimos muy buena convocatoria y se hizo un trabajo demasiado importante porque es el resultado de lo que las comunas, las líderes quieren que dentro del plan de salud decenal a nivel país, considerando el Quindío, tengamos que desarrollar. El plan de intervenciones colectivas es, según los expertos de Unidecenal, el elemento fundamental para la formulación del plan decenal en Armenia. La administración municipal apuesta por el PIC como una estrategia básica para mejorar la salud de las comunidades. PIC es el plan de intervenciones colectivas, son todas aquellas actividades de educación, de comunicación, de formulación, de apoyo que se le tiene que dar a la comunidad, que es responsabilidad de nosotros como alcaldía. En Armenia no se había formulado un plan de intervenciones con metas tan claras y con objetivos tan precisos como el que venimos ejecutando. La verdad es que no es modestia, pero sí hemos venido desarrollando un plan que le ha apuntado a mejorar muchísimo los indicadores y un verdadero plan hacia la comunidad. Estamos actuando directamente en la comunidad. El Plan Decenal de Salud busca fortalecer la educación en prevención, mejorar la atención de enfermedades crónicas y erradicar definitivamente enfermedades como la lepra o la mortalidad perinatal, aún presentes en el territorio colombiano en este siglo XXI. Llegamos al final de nuestra información aquí en el espacio de la Alcaldía de Armenia que orienta Luz Piedad Valencia. Los invitamos para que estén este 20 de julio en el desfile militar en homenaje a las Fuerzas Armadas y a nuestra fiesta patria. A todos ustedes también les invitamos para que estén en una próxima oportunidad con nosotros aquí en el espacio informativo de la Alcaldía que orienta Luz Piedad Valencia. Felicidades.